Y aquí estamos en la salida ya, ¿eh? Ahí los cuatro primeros. Y nada. Leo, bienvenido, Leo. Nada, arrancamos. Vamos a ponernos GPS. Las cuatro primeras mujeres, por favor, en la segunda línea de conos con los corredores destacados, con las corredoras destacadas. Todos los corredores, el público también, podéis acceder a la zona interior del estadio, siempre y cuando esté situado. Bueno, y aquí estamos todos, ¿eh? Yo también. En nada salimos. Hoy 85 kilómetros. 1500 positivos y corriendo hasta meta, ¿eh? Y aquí uno de donuts de Green también, ¿eh? Vamos, que nada, arrancamos ya. Y ahí los soportes. Espera, que te corto el rollo. Ahí, ahí. ¿Qué pasa, tío? Bien, muy bien, aquí estamos. Pedazo de carrerón que hiciste. Ahí, ahí. Venga. Minutos, luego pondremos la banda sonora oficial de esta Octo Camino de Caballos, esta ultra. Cuando estemos ya en los últimos dos minutos para la salida, comenzaremos con la cuenta atrás, que tendremos que ir un poquito. Ahí, vamos a ver. Más grande. Vale, vamos. Ya, ya están las calles puestas. Pues nada, ya, segundos, preparados, atento el público. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hola, buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Pues aquí estamos. Ya hemos tomado la salida y 85 kilómetros por delante, que no es nada. Vamos para allá. Y aquí estamos ya, carrera lanzada. Aquí uno compañero ahí. Bien. Por equipos. Equipo de sparring. Y creo que por detrás vienen todos ahí como llenas. Pero en fin, esto acaba de empezar. Pero le veo muy bien a Juanma. Está a tope. Lo veo muy bien. A ver después de aquí un rato si vamos igual de bien. Se ve fresco, fresco. Las famosas puertas. Venga, una abierta. Vale. Otra puerta. Kilómetro 10. Y aquí seguimos. De charreta comentando la jugada. Ayer no me pudo ver los avituallamientos y hoy le estoy abriendo hasta las puertas ya, ¿eh? Un gustazo ahí correr contigo, Juan. Casi le estoy haciendo de liebre la primera etapa. Sí, es verdad. Para que veáis. Porque quería probar eso de ir corriendo silbando. Sí. Me apetecía. Vamos silbando los dos, clavelito. ¿Sabes tú en qué deporte ves? Al principio sí que me ha abierto dos, tres puertas. Pero luego ya. Ya he podido. Y por detrás. Va muy fresco. Y por detrás. Teníamos hace un rato a Juanjo. Pero. Nada. Yo, eso, ahora que no nos oyen. Yo voy muy bien, ¿eh?
5:30 el primer 10K. Tengo un punto a favor, que se lo comentaba hace nada, y es que en las subidas, ayer por ejemplo con Juanjo, cuando íbamos corriendo, pues él corría y se me iba. Pero en la parte final, que había que andar, pues él penalizaba. Y hoy, que ya no puede correr tanto, pues en las subidas va penalizando. En las subidas, y por lo que nos hemos dado cuenta, en las zonas de costa, piedra, no tiene que ir muy fino. Luego el francés o los franceses por detrás, ni idea. Creo que es Joan, ni idea. El Margarit, uff, no sé qué será así, tampoco ni idea. Hasta el segundo punto de control no tendremos referencias. Seguimos. ¡Tope! Bueno, kilómetro 20. Me han dicho que les llevo 3-4 minutos. Y nada, ahí vamos. Hemos pasado en 1:42, más o menos 43, el 20. Y de momento bien. A ver que pasemos esta etapa montañera. Y de momento a la marcha. Las puertas se abren y se cierran. Ahí delante, otra puerta. Todo lo tengo que grabar. Que con Tojol lo vamos a correr todos los días. ¡Míralo! Buen día, ¿qué tal? Ahí está. El primero de la 85. Bueno, bien, tranquilo. Ahí va. Porque tiene el rival ahí cerquita. El amigo, bueno, lo dejo porque va como un avión. Madre mía. Había que grabarlo. Kilómetro 40, 3:39, y ahí. Juanjo, un chico francés y Pere. Ya ahí vamos, en grupito. Yo creo que ya cada uno controlando, haciendo su carrera y todos pensando ya en terminar, que es lo importante. Kilómetro 50, 4:41. Ahí van y nada. Buscando terminar ya, la verdad. Fresco. Esta es la etapa más dura que queda. Los últimos 30 son ya todos llanos. Ah, 5 de sufrir, bueno, 35 de sufrir. Kilómetro 60, 5:44, y ya pensando en terminar. Hemos sacado la calculadora y controlando lo que tenemos por detrás. Si no pasa nada, terceros de la general. Pero no me puedo relajar nada, así que corto ya. Bueno, kilómetro 70, 6:47, y mantenemos la tercera posición. La verdad es que podríamos correr más, pero
psicológicamente ya a tope. En algún vídeo he explicado el tema de lo de la barra de sufrimiento, que cuando uno ya la tiene a tope, ya no puede esforzarse, sacar ese sufrimiento, ese punto extra. Y yo en esta carrera ya lo hemos sobrepasado por 10. Para esa barra de sufrimiento, los que no sepáis lo que es pues que cada cuerpo soporta un nivel de estrés, de ansiedad, depresión, y al final cuando eso lo sobrepasas, pues ya no puedes exprimirte al tope porque ya estás saturado. Pues eso pasa muchas veces a gente que se presiona, se pasa entrenando, problemas familiares, de trabajo, que luego entrenas. Luego llegan las competiciones y no puedes sufrir o sacar ese punto extra. Pues ya en este viaje ya lo hemos pasado. Primero con las maletas. El día de antes no dormí, se me fastidió el descanso. Luego ayer descansé poco. Y hoy aún me quedaba algo, porque ayer también, con el tema de la presión, gastamos un mogollón. Pero ha habido un momento en el que se me ha puesto un corredor de los de detrás cerca, Cedric. Lo tendría 10 minutos, pero esa tensión, esos nervios, esa ansiedad de no saber a cuánto está, cuánto me puede sacar, cuánto le tengo que sacar, pues ya, que al final íbamos juntos y le he metido, yo creo que bastante tiempo, pero ahí lo he gastado todo. De hecho, ahora ha habido momentos en los que a Juanjo, a Pere, les iba recortando tiempo y cosas, pero psicológicamente cuando los veía, en vez de ponerme contento de tenerlos cerca, me entraba más presión, agobio, e involuntariamente me ponía a andar. Es decir, yo prefiero ya que me digan, lo tienes a 3, 4, 5 minutos, y olvidarme ya del todo, centrarme en terminar y ya está. Aunque sí, para mí también, una vez que ya me han dicho que un chico se había retirado y todo, mi objetivo era hacer top 3 y vamos terceros, así que súper contento. Y que al final yo, además de corredor, está la presión de grabar los vídeos, editar, trabajar, y claro, me dicen algunos, pero si no grabaras, pues podrías descansar más. Ya, pero yo al final, más que corredor, pues soy youtuber, y correr sin grabar, pues ¿qué quieres que te diga? Pues no tiene sentido. Si no, en este viaje, pues no hubiera grabado, hubiera descansado un poquito más, pues a lo mejor ese punto extra para defender el segundo puesto lo tienes. Pero, como he dicho, somos influencers, somos youtubers, y al final estos son gajes del oficio. Y yo creo que un tercer puesto, después de lo que pasó el año pasado, 2 años ahí malos y todo, súper contento. Así que vamos a centrarnos ya en terminar. Y ale, nos quedan nada, 15 kilometrillos. Y ya lo fácil. Pero vamos, la semana que viene tenía la maratón de la Osera. Ya os digo que si no corro la de 8, ¡buah! Madre mía, os lo digo en serio, estoy ya súper saturado. Venga, mirar atrás, venga, mirar atrás. Y eso es un poco pues la presión del corredor. La barra de sufrimiento, pues hay corredores que la tienen más grande, más pequeña, aguantan mejor la presión. La mía es grande, pero con tantos problemas ya, y la ansiedad. Pero en fin, que estoy contento, ojo, un tercer puesto, pero os lo explico para que lo sepáis.
que hay muchos corredores que les pasa eso, que no rinden las competiciones, que no sé qué, y es por estos motivos. Mira, kilómetro 71 ya, nos faltan 14. Nada, vamos a terminar, que ya lo tenemos ahí. Kilómetro 80, 7:47 y 5 para meta. Lo que os comentaba, hemos estado, por ejemplo, 2-3 kilómetros a 5, que vamos bien, pero tío, la cabeza dice que no y es que no. Y sé que voy a estar ahí, pero tío, es una lucha mental, pero ganas de terminar. Me da igual ya todo, solo quiero llegar y parar de correr. En serio, ya de cabeza no puedo más, porque las piernas responden, pero no sé si lo entenderéis lo que os quiero contar, pero es así. Si yo, si estuviera apretado, no podría ir a 5, pero que no. Vamos, va, a terminar, llegando ya. Una pena, porque cuando me he quitado la presión, a 4:30, 4:40, pero ya ha rebajado. Llegando, ahí está. Si es que os lo digo, la cabeza es todo. Y cuando dice que no, es que no, pero cuando ya me he relajado, que he pasado al segundo puesto, he empezado otra vez a correr ya bien, rápido. Pero lo que os digo, la barra de sufrimiento. No ha sido el viaje ideal en cuanto a problemas, pero lo dicho, súper contento con el resultado. Tercero ahí. Y la gente espectacular. Como se acordaban muchos del 2019, la gente ahí diciendo refresco, silbando. Vamos ahí creando tendencia. Esto es una pasada. Ahí está ya. Ese valor añadido en el mundo del trail running, ¡una realidad! ¡Atención! Ahí nos viene, ¡cómo no! Grabando su vídeo, ese youtuber, nuestro Juanma Jiménez, llegando ahora y ¡cómo no! ¡Grabándose él! Ayer veníamos como Pau Capey, iba haciendo Instagram y se descojonaba como Juanma iba grabando. ¡Juanma! ¡Felicidades! Pues mira, me chivan también que Juanma eres oficialmente tercero. Juanma, no te muevas, deja el vídeo ya si quieres. Felicidades en primer lugar. Oye, una pregunta antes de peor. Felicidades en primer lugar, después, ayer veíamos una historia de Pau Capey, se estaba descojonando y dice, mira, el tío está corriendo, vamos a 4 kilómetros y grabando, grabando, grabando. ¿Has dejado un momento de grabar? Pues prácticamente no, entrar a la prueba los dos días. Grabando, pues, mogollón. Perdona, esta noche es la falta de grabar. Casi, pero estaba editando los vídeos para publicarlos hoy mientras que estaba corriendo. Bueno, la pregunta, con lo que vimos que cargabas en tu último vídeo del viernes, cargabas ahí cafeína, cargabas y carbohidratos a 80 a la hora o así que ibas, con la cafeína que tomaste ayer y el atacón de adrenalina, ¿has dormido algo? Sí, he dormido. De hecho, por culpa
lo estaba explicando antes en un vídeo y hoy, por ejemplo, he terminado muy bien, muy fresco. De hecho, los últimos... O sea, yo siempre lo explico para la gente que no lo... Perdona, que aquí hay gente que no sabe la historia. Este hombre ayer se cascó 100 kilómetros, ha intentado dormir algo, editar vídeos, hoy ha corrido 65 y ha terminado fresco, fresco. Es que, por ejemplo, para la gente que no me conoce, yo siempre digo que hay como una barra de sufrimiento. Cuando esa barra de sufrimiento llega ya al 100%, pues a partir de ahí, por muy bien que vayas, ya no puedes correr. Entre el problema de la maleta, el problema de que hemos tenido en diferentes circunstancias, hoy ya la barra de sufrimiento ha llegado a petar. De hecho, ha habido un momento en carrera ya que ya estaba tan a tope que he dicho, pasando ya, me conformo con terminar. Y veía un momento a La Rocha, que era para el segundo puesto, y he dicho, nada, que se vaya, porque cuando lo veía era un estrés, un agobio, me ponía a caminar. Pero en cambio ya, cuando ya me conformaba con el tercer puesto, pues los últimos 5 kilómetros, pues a 4.30, 4.40, y ya corriendo, entre comillas, relajado. Pero los momentos de tensión, de presión, la cabeza me decía ya, para ya de correr, descansa, confórmate con terminar. Estos últimos 3 días, entre el problema de la maleta, los vídeos y todo, pues habría dormido 10 horas. Tendría que haber dormido entre 6 y 2.000, pues 24.30 para recuperar bien. Pero al final, como digo en los vídeos, somos más youtubers, influencers que corredores. Entonces, correr sin grabar, pues para mí ya no tiene sentido. Bueno, lo más bonito es que lo puedas combinar y que puedas hacer las cosas. Yo creo que ese es el éxito, así que te felicito. Y te voy a pedir un selfie personal porque una persona que tenemos en común, una amiga, Óscar Díez, de Corriendo, sí, me dice, es un puto fenómeno. Ya se la he mandado yo la foto. Es que llevo 2 fines de semana y dice, tío, no pierdas el ojo a Juanma. Es que es un crack, es que es un fenómeno. Y yo no te había conocido en persona, así que te había seguido ya en redes. Pero aquí, como dice Deca, vamos a hacerle un vídeo a Óscar. Nosotros le llamamos el cerdo, sí. Ya te puedes imaginar por qué. Pero bueno, es un amigo en común que tenemos y que te mando una claro, parte claro, de él. Muchas veces te entreno con Oscar y todo, lo atas últimamente. Aquí Oscar también. Tiene más miedo a entrenar conmigo que muchas veces, pues de acaso no me llama. Pero quedamos para almorzar y hombre, parece que por lo menos va a correr un poco, pero como... Ahora estoy gordo y no puedo correr contigo. Venga, Juan, te dejamos descansar, felicidades y te vemos luego en la entrega de tenis. Vale, gracias. ¡Vamos! Venga, ponte. Me he mandado yo a los que también. Una foto los tres. Así de ring. Venga, ahí tenemos nuestra foto oficial de los tres primeros clasificados en la distancia de los 185 kilómetros en la jornada de hoy. Lo que ha costado. ¿Volverá el año que viene? Hombre, el año que viene hay que volver, ¿no? ¿Y el regalo no venía este año? Dani Regal la pasada, pues lo parecido a mí de estrés, pero era antes de empezar ya estaba a tope ya de estrés, ansiedad, nervios, trabajo, familia y mil historias. Pero ha sido antes de salida. Ya a mí ha sido lo bueno es que ha sido ya al final. Pero él ha sido ya de salida. Entonces, claro, venir así es una locura. Porque es lo que digo, los momentos que los tenía, por ejemplo, a un minuto, 2 minutos, que los veía en las calas, en vez de coger y motivarte para correrlos, me daba por andar, no sé qué, ya cuando los perdí me decían 3 a 4 minutos, ahí ya me relajaba, volví a correr, pero eso, ¿verdad? Es raro, pero al final no te apetece sufrir, estar agobiado, pero yo, pues eso, si no, porque si estuviera mal físicamente y todo, al final no te pesa 4.20 en los llanos y todo, 4.30, 4.40, pero los momentos que los veía y que la presión ya me agobiaba, yo no se podía y nada, pero en fin, había que disfrutarlo y llegar a la meta, sí o sí. Me seguir con 8 mentos, ¿no? Hombre, claro, creo que habremos conseguido de aquí a Camille Cabáis para venir aquí y quedar terceros unos 150 con. Ahí lo dejo, ¿eh? 150. Que más de uno se acordará de mí cuando. Mira este. Pero en fin. Bueno, y estos son de Terrassa, ¿eh? Y de Menorca. Y de Menorca. Y de Menorca. Ahí. Muy bien. ¿Cómo habéis quedado? Mira, terceros también, como yo. Pero en otro nivel. Hombre, ¿qué habéis hecho vosotros de tiempo? Pues un cuarto de hora menos que tú. ¿Y ayer? Pues casi ahí hemos quedado. Ahí, ¿eh? Media hora, imagínate 4. Ahí. Pero aquí de 4 hacemos. ¿Tú te vas a Javaris? Antes de llegar a Javaris, ¿te acuerdas? Esto al final es lo mismo.
1, 4, igual. Igual, ¿eh? Igual. Vale, vale. Vale, todo. Fotos, fotos. 30. Si no llegas, por ellos no corremos, que están aquí. Gracias a las maletas, aquí fueron los que nos salvaron. Le daremos un regalo green. Ahí. Si no llegan a traer las maletas, estamos aquí mirando. Ahí, ahí. Estoy contento. Ahí, ahí. Y fotos, Al revés mejor, con la luz. Ya que hacemos la foto que se vea bien. Si quieres con mascarilla, sin mascarilla.